Para cada uno, tal vez el peligro en cuanto al orden sería, los flujos de lava pues son los menos peligrosos, y los más peligrosos en este caso, que los hemos visto un poco hoy con la erupción Guatemala. del volcán de fuego, son los flujos piroclásticos. Agregar también, ejemplo, hay peligros asociados al volcán que a veces ocurren aunque no esté en una erupción, que son los flujos de escombros que le llamamos o de lodo, que suelen conocerse como lahares. Eso puede aparecer ya sea estando el volcán en erupción o en un periodo pasivo. Esos son algunos de los peligros como más importantes que podemos mencionar de los volcanes. Es un esfuerzo, ha habido todo un esfuerzo científico en esto. Básicamente tres cosas simples. Primero, lo que vamos a intentar ahora hacer aquí con las personas que nos acompañan, conocer qué hace el volcán. En otras palabras, sus peligros. Saber describir cada uno y bueno, conocerlo. Segundo, debemos de tener una buena red de vigilancia. Al menos, no tal vez yo hago siempre la broma, no en un hospital del escalón, pero al menos algo intermedio para que nos permita monitorear. Y tercero, tenemos que prepararnos. Entonces ya ahí prepararnos para poder hacer una gestión de crisis adecuada. Esos serían como las tres elementos o pasos que debemos de hacer para prepararnos. Conocerlo, tener una buena red de vigilancia y hacer un plan de emergencia y practicarlo también.